piace tutti ragazzi, che questi son pazzi. Andiamo. Vai per roll arriva, arriva, arriva. Todo el mundo bracitos arriba. We'll be right back.
Oh.
Así que presentándola para todos ustedes, la primera artista que anda mujer de aquí de Uruazapa. Así que regálame un aplauso, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Representando a Uruazapa. Así que vamos a seguir con un poquito de merengue para todos ustedes, para todos esos merengueros de la noche, con su grupo Encanto Femenino. Les doy la más cordial bienvenida. Ellos están muy contentos de tenerlos aquí esta noche. Esperamos que lo estén disfrutando. En este momento haremos lo que es el acto de coronación. Y para dar inicio sin más preámbulos, haré el llamado
de los miembros de la directiva del barrio El Calvario. Llamamos al señor Oscar Martínez. Les pido por favor un aplauso para cada uno de ellos. Llamamos a Rogelio Martínez Rivera. Un aplauso para él, por favor. Al señor Víctor Llanes. Aplauso, por favor. A la señora Ana Cecilia Nieves. Rubén Rivera. William Salvador Nieves. Nelly García. Eloísa Hernández. Sofía Alejandra Rivera. A Daniel Lobato. Mencionarles que el joven Daniel Lobato, aparte de ser miembro de la directiva, es patrocinador oficial de nuestra nueva reina. Pues él es el encargado de embellecerla en cada evento que ella se ha hecho presente. En este momento, llamamos a nuestras anfitrionas. Llamamos a la reina saliente, la señorita Paola Hernández Rodríguez. Recibámosla con un fuerte aplauso. A la reina entrante, la señorita Natalie Márquez. Un aplauso para la nueva reina del barrio El Calvario. Estas dos bellas señoritas son las que engalanan esta noche con su belleza, con su elegancia. Llamamos también a invitados de la directiva. Ya vamos a pasar a la tarima a la señora, a la doctora Marina Flores. Un aplauso, por favor. En este momento pasaremos a lo que es el acto de la coronación. Llamamos a las dos hermosas reinas a pasar al frente, por favor. La corona en esta ocasión será impuesta por la reina saliente, la señorita Paola Hernández Rodríguez. Un aplauso, por favor. Ya tenemos nueva la banda será impuesta por la doctora Marina Flores. Esta es la banda que la acredita como la reina del barrio El Calvario, año 2018-2019. Primeramente quiero darle gracias a Dios por permitir estar acá. Agradecer a la directiva del año pasado por buscarme como su reina 2017-2018. Agradecer a mis padres, también felicitar a la nueva reina y felicitar a la directiva actual porque sin ellos no se llevaría a cabo este evento. Gracias. Escucharemos el primer mensaje como soberana de Barrio El Calvario de la señorita Natalie Márquez. Un aplauso.
tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saluda Jacqueline Natalie Márquez, la nueva soberana de Barrio El Calvario. Agradezco primeramente a Dios, a mis padres, a mis abuelos por permitirme este día estar aquí y a la directiva por haberme elegido como la nueva soberana de mi barrio, a mi patrocinador Daniel Lobato por haberme dejado bella cuando nos hicieron estas invitaciones de la alcaldía. Tengan una feliz noche, les deseo que disfruten de la fiesta. Gracias. Y bueno, ahí escuchábamos las palabras de nuestra nueva reina. Queremos aprovechar la ocasión y el momento para dar las gracias infinitas a todas aquellas personas que han colaborado con la directiva del barrio El Calvario para que este bonito carnaval fuese posible. Son muchas personas, por eso, para no quitarles el tiempo a ustedes de su diversión, no las mencionamos todas, pero bendiciones masivas a cada uno de ustedes los que han colaborado. Y que Dios se los multiplique para que el siguiente año podamos seguir apoyando a esta directiva. Sin nada que agregar, les damos las gracias por su atención. Despedimos a nuestras reinas y a la directiva, pero hacemos al mismo tiempo el llamado para las personas que se harán presentes para llevar a cabo la coronación de la PNC. No sé si ya están listos. Entonces despedimos con un aplauso a ellos, por favor. Gracias por su atención. Hacemos el llamado a pasar a la tarima a la reina saliente, la señorita Emily Meléndez. Un fuerte aplauso, por favor. Llamamos también a la reina entrante, la señorita Amy Eunice Lario Sarabia. Un aplauso, por favor. Llamamos a la doctora Marina Flores, que se haga presente a este acto también. Llamamos al subinspector José Adi Cruz, jefe PNC Uluazapa. Un aplauso. En este momento realizaremos la coronación. Un paso al frente, por favor, las hermosas señoritas. La corona será impuesta por la reina saliente, la señorita Emily Meléndez. Será entregada por la doctora Marina Flores. Un aplauso, por favor. Lo entregará el agente Vigil, el jefe de PNC Uluazapa. Un aplauso para él. Y es así como la delegación de Uluazapa tiene nueva reina. Tenemos nueva reina de la PNC. En este momento, la reina saliente nos dirigirá unas bellas palabras de despedida. Alcaldesa doctora Berta Marina Flores, subcomisionado José Ali Cruz y demás miembros del cuerpo policial de la subdelegación de Uluazapa,
directiva del barrio El Calvario y público presente. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Agradezco a Dios por haberme dado esta linda oportunidad de representar orgullosamente a la Policía Nacional Civil de nuestra comunidad, a mi familia por todo su apoyo incondicional, a los agentes policiales por su cariño, amistad y sobre todo por haberme elegido como su digna representante 2017-2018. Ha llegado el momento de la despedida y una mezcla de sentimientos me invade. Por un lado, la tristeza porque concluye mi reinado, la alegría porque han comenzado nuestras queridas fiestas titulares y con ellas un nuevo reinado, el de Amy Larios. Amy, te deseo que lo disfrutes, que cada momento lo vivas intensamente, que asumas tu papel como la representante que eres de nuestra Policía Nacional Civil. Gracias. Muchas gracias a la señorita Emily por esas palabras. También escucharemos el mensaje de la nueva reina de la autoridad de Uluazapa, la nueva reina de la PNC, Amy. La seguridad en ti mismo te da la fuerza necesaria para conseguir aquello que te propongas. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Te saluda Amy Eunice Larios. Primeramente, doy gracias a Dios por haberme permitido estar esta noche compartiendo con cada uno de ustedes, a mi madre, a mi familia, por haberme apoyado en todo, a la subdelegación de Uluazapa, por haber puesto su confianza en mí para ser su nueva representante 2019-2018. Gracias. Saludos de cada una de ellas. Gracias por sus bonitas palabras. Escucharemos a continuación las palabras del jefe de la subdelegación de Uluazapa, el agente Cruz. Un aplauso, por favor. Buenas noches, público presente. Antes que todo, pues dar las gracias a la doctora, por la alcaldesa, por patrocinarnos la corona, el cetro y la banda. También darle las gracias a la madre de la reina saliente y por supuesto la reina saliente, y darle las gracias a la madre de la reina entrante y por supuesto la reina entrante. Quiero decirles que es un placer para mí estar acá dándole las gracias y esperando que disfruten este carnaval, que está garantizado la seguridad y que así como ustedes vinieron, así regresen. Que recen con bien, que mantengan la cordura, que mantengan la calma y que puedan disfrutar de la mejor manera para que todos salga mejor. Muchas gracias. De la PNC Uluazapa, pues ellos día con día luchan y trabajan para que nosotros nos sintamos más seguros y para que estas fiestas se realicen y terminen con bien, sin ningún problema. Sin nada más que agregar, les damos buenas noches, gracias por su atención. Aquí hemos finalizado lo que es la coronación de la PNC. Bendiciones y a disfrutar de este carnaval. Feliz noche.